¿Qué tal, queridas momias de Asumir y Pachucos? Qué risa, Dios. Nada, lo que pasó ahora. Bueno, bienvenidos, queridas momias de Asumir y Pachucos. Como no, yo soy Jonathan Skywalker. Siempre, siempre, siempre llegando aquí al límite, pero se agradece que esté en nuestro cursito Tango de Rato Freak. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás? Pues con una infección del copón, pero bueno, para adelante. Como los de Alicante. Sí, al final no queda otra. Con un pezón así, con el otro normal, pero bueno. Bueno, vamos a Que hacer. no sabéis, perdón que el interruptus, pero no sabéis la putada de ir en la moto con esto, porque te va pegando el viento todo el rato en el pecho y dices, pero por Dios, matarme ya. Jódeme más esta vida de motero que llevo. Sí. Y cómo no. Mi bracito de otra madre, Javi Kenobi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo Lauda. bien? Bien, bien, bien. Me gusta este horario, ¿eh? Me gusta este horario para grabar. Sí. Pues bueno, ya se estrenó esta segunda parte de la segunda temporada de Invencible, ¿vale? Que emitieron los primeros cuatro capítulos y después un parón de un par de meses. Y la semana pasada ya se emitió el quinto y esta semana el sexto. Y bueno, vamos a hacer nuestra opinión de qué nos ha parecido estos dos capítulos, ¿vale? Entonces, no me estiro más. Javi One le da la intro, ¿eh? Y comenzamos. ¡Aliak Bla, 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 va! ¿Cuánto le debemos a Yeru de Damaya, por ese jingle de Freaky Flow, mano? Sí, tío. Ah, yo lo vi en directo, ¿eh? Yo lo ¿En vi La en Palma? directo. No, en un festival en el sur. Ah, ok. Ahí en el San Blas, en el San Blas de Ah, Toledo. vale, el Zumbla. San Blas. Bueno, está un poco disperso, ¿eh? Este horario. Creo Estamos contigo. que voy a recoger cable. No, está bien, está bien, está bien. Y estáis para echaros una siesta, ¿no? Para hacer un Sí, directo, yo, ¿no? Yo no quiero decir ni que sí ni que no, pero es probable que media horita haya descansado la vista en el sofá. Bueno, está bien, está Y bien. hasta me puso la alarma en el móvil por si acaso. Bien, bien, ¿eh? Eso es bueno por tu parte, ¿eh? Lo he hecho yo también, ¿eh? Lo he hecho yo también. Bueno, Invencible. Antes de darle a lo que son los capítulos, ¿qué piensan de por qué cojones partieron esto en dos? Y promo muy poca. O sea, a ver, porque para mí la serie es un bombazo, fue un éxito de la primera temporada y no sé, siento como que maltratándola o medio, no sé, Amazon, no entiendo nada. Por ejemplo, lo que pasó de que se estrena el viernes y esta semana de repente el jueves. No sé si se anunció o no, pero yo no me enteré, no me enteré de nada. ¿Qué les parece, antes de entrar a lo que es valorar lo que son los capítulos, lo que está haciendo Amazon con esta segunda temporada? A ver, por partes. Lo de estrenarlo en dos bloques se puede entender por tiempo, por cuestiones de tiempo. Tenemos que sacar la serie tal día y solo tenemos la mitad. Bueno, pues sacamos la mitad y seguimos trabajando en el resto y cuando lo tengamos lo echamos. Porque Eso con la excusa lo puedo entender. del parón este que hubo, Eso puede ser. es lo que puedo entender. El parón lo puedo entender por eso. Porque no tenían la serie completa, no les dio tiempo, porque si no, no lo entiendo. Tiene que ser por eso. Digan. El tema de la huelga y tal también afectó a animación, ¿no? O sea que es posible que también se hubiera visto lastrada por eso. Claro, guionistas y actores de voz y todo el rollo, totalmente. O sea, 90% seguro de que fue por eso. El tema de la publicidad y todo el rollo y de adelantar los capítulos, no sé si la fecha de estreno total ahora va a ser los jueves o incluso los miércoles. Vete tú a saber si se estrenó el miércoles y nosotros nos dimos cuenta el jueves.
Porque pues Sky, sí. Puedes contar lo que nos pasó si quieres, porque este vídeo tendría que haber salido el viernes. Claro, o sea, nosotros íbamos a hacer la review opinión de lo que nos había parecido el quinto capítulo este jueves, ¿vale? Y claro, estábamos preparando el rollo para hacer el vídeo y de repente Javi Juan dice, Sky, que ya está el sexto. Claro, ya estaba el sexto para ver. Entonces, claro, y era jueves. Entonces nos quedamos en plan de, pues tío, pues vamos a parar esto y hacemos, pues vemos el sexto y hacemos lo que estamos haciendo ahora. Ok, ¿sabes? Porque era una tontería, ¿no? Sacar el viernes la opinión del quinto capítulo cuando el jueves ya estaba para ver el sexto, ¿no? Entonces te digo, no sé, o sea, me enteré a última hora cuando iba a estrenarse ya el quinto capítulo, ¿sabes? De esta segunda parte de la segunda temporada, ¿sabes? No sé. Y eso, de repente lo estrenan el viernes, como siempre, los estrenos de Amazon suelen ser los viernes, y de repente eso, el jueves, ya estaba... O sea, nos dimos cuenta el jueves, que no sé si fue realmente el jueves, como dices a mí, bueno, a lo mejor estaba el miércoles y nosotros estábamos pescando, no sé. Pero no sé, tío, un poco... No sé, no entiendo un poco el rollo este de cómo están tratando, la publicitando, dando, ¿no?, el rollo de esta parte. Dime, Tano. Creo que es cosa nuestra, no han cambiado el sexto capítulo, ¿eh? El quinto también se estrenó jueves, lo que pasa es que nosotros lo veríamos viernes por la costumbre, pero el quinto también se estrenó el jueves, lo estoy viendo. Ah, vale, que no sé si... Ah, no, vale. Vale. Sí. Ok, bueno, hay que dar credibilidad a nuestro AKJ. Bueno, pero no me interesa, o sea, tampoco me he informado, no he visto rollos así, se estrena, ¿no?, quinto capítulo, pero... tal... Pero Amazon no es de las que se gastan los chelines en publicidad, ¿eh? Yo no... Esta que estrenaron ahora de Roadhouse, esa de... El remake de la película de la época, tampoco te creas tú que he visto yo mucha publi por ahí. La de Picard, que esa sí fue un seriote pardo, tampoco le vi mucha publicidad. O sea, yo creo que es marca de la casa, ¿eh? No gastarse mucho dinero en eso porque al final, tío, Prime Video te viene de regalo con el Amazon Prime. Es otro rollo, ¿sabes? No es lo mismo que las otras plataformas que son plataformas y punto. Exacto. Esto como es como un añadido, pues no lo sé. Lo mismo no quieren dejarse muchos billets en esa mierda. A saber. Bueno. Yo era, no, hombre, quería sacar el tema porque eso, ¿no? Por la desinformación, por lo menos amor por mi parte, por no indagar más de lo normal, pero como suele la publicidad en plan en redes sociales, ¡pum! Estreno, tal, ¿sabes? No, te lo suelen publicitar bastante. En este caso, no sé, ¿sabes? Y se me pregunta, digo, bueno, ¿por qué pasó? Bueno, puede ser eso mismo, o sea, que Amazon tampoco se mera mucho en esas movidas, ¿no? Bueno, centrémonos en los capítulos, quinto y sexto de esta segunda temporada. Tango. Así, en líneas generales, ¿qué te ha parecido? Me han volado la cabeza. Y no fue el único, claro. Está bien, ¿eh? Increíble. Increíble, en serio. Vaya dos putos capitulazos para volver pisando fuerte, pero fuerte. O sea, es que te dejan pegado. Son muy hardcore. Muy fuertes los dos capítulos. Y con sus cositas de vamos a hacer guiños, ¿no?, a los típicos cómics de superhéroes y tal, quitando todo el dramatismo. Hay varias partes graciosas, ¿no?, como cuando dicen, coño, no van a venir dos villanos al mismo tiempo, esas cosas no pasan, ¿no? Hay como una gran invasión y ya está, y nadie va a atacar al mismo tiempo que esto, porque en los cómics eso no pasa. Y justo, ¡pum!, dos movidas al mismo tiempo y acaba siendo súper gore y tal. Entonces, tiene esos dos puntos, ¿no? Que puede ser muy disfrutable en el rollo comiquero, pero además, si te mola que sean historias impactantes, pues flipas. Sí, está guay. Sí, porque tienes toda la movida, ¿no?, del rollo ese, ¿no?, de lo de los marcianos que vienen con las movidas esas, no me acuerdo, las criaturas, tal. Claro, es un rollo tocho. Y como dices tú, pues esta es la aventura, ¿no? Este es el rollo, ¿no? Y de repente pasan, ¿no?, el grupo este de las serpientes, no sé, yo para los nombres soy fatal, ¿lo sabes? Pero y está brutal. Y no sé cuál está mejor. No sé cuál está mejor. O sea, más gore está claro que es el del rollo de las serpientes y más trascendental, lógicamente. Javi Juan, cuéntame, ¿qué te han parecido estos dos capítulos?
pues tres cuartos de lo mismo, men. O sea, muy, muy bomba, pero muy, muy bomba. Y sí te digo que prefiero, pero porque me da mucho asco, mucho, mucho, mucho asco, lo de los bichos estos, los abrazacaras estos, feros de alien, me dan mucho asco, men. Todos esos rollos a mí me dan un asco que te caga. Y entonces me quedo, prefiero ver cabezas reventadas, vísceras y peña muriendo así de forma chunga que el puto bicho ese que se te pegue en la cara. O sea, te lo juro. Me quita la vida, me quita la gana de vivir esa mierda, tú. Y me estaba dando grima todo el rato. Digo, loco, cárguense a estos cabrones ya, que se acabe esta trama, que no tal. Y ya vimos que parece que no. Vamos a seguir con esta mierda. Sí, sí. Por cierto, has hecho la referencia a alguien, pero esto es Starro. Por eso te decía el rollo comiquero, tal. Ah, vale, sí. Sí, sí, sí. Por cierto, ¿vieron el tráiler de Alien Romulus? Sí. Sí, no, esta semana tela con un tráiler, porque también fue el de... Caso de seguir peleándome con el copyright, Skywalker. Sí, no, sí. Ya bastante estamos haciendo, bastante contenido hemos hecho esta semana, ¿eh? Cuidado. Soñé con eso anoche. Digo, no puedo, el copyright. ¿Sabes? Hasta la polla ya, loco. Sí. Pues bueno, por mi parte igual. O sea, muy fan de... Ya saben que soy muy fan, no me voy a repetir, de estas historias de Invencible. Y guapísimo. Todo el rollo de Mark en el planeta aquel, la historia con el hermano. Debbie, creo que se llama. Debbie es la madre de Mark. Para mí es un personajazo, tío. Es el personaje sin poderes de esta serie, pero es una superheroína total para mí. Es una puta crack. Y no sé, pues eso, como comentaba Tango, ¿no? Lo de que viene el bueno, se descubre el marciano, ¿no? Que sustituyó al astronauta Kenta, toda la movida, y bueno, pues viene el astronauta que estaba ahí con el rollo de las mierdas esas, no me acuerdo cómo se llama, el rollo de mente colmena, tal, y iban a atacar a la Tierra. Y van ellos, ¿no? Y después tenemos aparte el rollo de las serpientes estos tal que atacan, y están un par de ellos más del Rex, que es otro personaje que era odioso, es odioso al principio, y la verdad que me pasó igual que en los cómics, tío, o sea, ya empatizas con él y es en plan de coño, es que el pobre no va para más en el aspecto de rollo sentimental y tal, esto lo otro, pero coño, después ves que tiene buen fondo el cabrón, ¿sabes? Aunque ha sido un cabronazo, ¿no? Con sus relaciones y tal, pero coño, por lo menos yo empatizo con él, ¿no? Y no sé, ¿qué les pareció el rollo de, vamos por parte, ¿no? ¿Qué les pareció lo del el rollo de los marcianos, el rollo del marciano, esto, las criaturas marcianas que dan asco a Javi Wan y toda esta movida? ¿Cómo terminó? O si no, hablamos de todo, ya enlazamos el quinto y el sexto, ¿no? Y hablamos de todo lo que es el documental de ese, ¿qué les pareció? Pues, a ver, a mí la parte de extraterrestres y tal no es que no me haya molado, me ha molado, pero la he considerado un poquito, no relleno, pero sí la típica explicación, ¿no? De ¿y dónde están los superhéroes mientras ocurre esto otro? Lo típico que decimos siempre, ¿no? De película de Flash, pues ¿dónde está no sé quién? Película de no sé quién, ¿dónde está no sé cuánto? Pues aquí han jugado a eso, a contarte las dos historias al mismo tiempo. Entonces, para mí la de los extraterrestres es una distracción, está guay, puede que vaya creciendo ahora más y acabe siendo algo de final de temporada o algo así, ya veremos, pero de momento para mí ha sido una distracción. Y lo importante, lo gordo, ha sido lo de las putas cobras estas, o como cojones se llamen, que ha sido súper hardcore. Sí, es que hay que tener en cuenta que... Primero, lo normal es que si hay un gran evento, vamos a poner de ejemplo Marvel. Hay un gran evento, viene una invasión a la Tierra, aparecen los superhéroes que tengan que aparecer y el resto, ¿dónde coño están? Aquí por lo menos sabes dónde coño están. Es lo que tú dices, ¿no? Desviamos la atención, pero sabemos dónde están. Bueno, vale. Pero eso va a tener importancia, a pesar de que no dobló la servilleta ninguno, va a tener importancia porque vimos que al final llegan a la Tierra. Y en la Tierra sí que van a tener caldo de cultivo ahí, bueno. Pero la otra... Sí, dime. No, solo eso, tío, que también se desarrolla en esa parte de la trama relaciones entre los personajes.
Esto es antes, ¿no? Pero cuando vuelve invencible a la Tierra y tal, y está así como raro con su novia, que de hecho lo mencionan, no sé si era en el quinto o en el sexto capítulo, que dicen, coño, esto parece como una primera cita, ¿no? Sí. Que dice el otro sí, pero en plan mal. ¿No? Sí. Están con un poquito tensos. Y después con Ir ocurre lo contrario. Sí. Los dos están como un poquito más abiertos, le están hablando, tal, no sé qué. Entonces, claro, no solo lo de los extraterrestres, hay mucho desarrollo entre personajes en esa trama. Yo desde ya lo digo, mi pareja ideal es Marco con Ip. O sea, la otra que se vaya por ahí. O sea, no me cae mal tampoco, pero es que yo los veo más a ellos, más los veo mejor juntos, sinceramente. Nada, spoilers, está ahí. El sipeo. Sí, no, yo me imagino que Sky, pon cara de póker, Sky. Cara de envite, que es lo que se juega aquí. No sé de qué estás hablando. No, pero a ver, como lo plantean, está guay. Porque si es verdad que llega un momento en que en plan se quieren, pero ella acepta que es un superhéroe y que no puede dejar de ayudar a la gente para estar con ella. Ya lo comprende, pero eso hace que ella siempre esté sola, ¿no? Y él y Mar se da cuenta de que, joder, que la quiere, pero que es una relación que no va a llegar a nada. O sea, o por lo menos eso, ¿sabes? Porque o van a sufrir o tienen que tomar la decisión de nos queremos, pero dadas las circunstancias no podemos estar juntos. Porque si no, te voy a joder yo la vida a ti, a Amber, por estar sola, tal, porque esto, y pero Amber lo reconoce, ¿sabes? Y lo acepta, que es un superhéroe y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Entonces, llega a ese punto de... Está claro eso que... Llevar un poquito a la realidad la relación de Lois y Superman, realmente. Yo lo he visto así, totalmente. Sí. Sí, o cualquier sí. relación o de Spider-Man con tal, no sé qué, pero es que Spider-Man es más terrenal. Superman sí. es... Claro, sí. pero al final Lois, como es periodista y es una metoma en todo, también está siempre jugando con el peligro y quiera que no... Y además Clark trabaja con ella en el Planet, ¿sabes? Entonces tienen un pequeño punto, un escalón más de igualdad, por decirlo así, de que están más tiempo juntos y tal cual. Estos dos no, porque este cada vez que se tiene que desaparecer se va por ahí y aquella se tiene que inventar en milongas y sin embargo Clark pues pasa más tiempo con Lois, no solo en el trabajo, sino porque al final terminan casados y todo, entonces es otro rollo, pero Spider-Man y Mary Jane sí, porque salvándolo el tema galáctico, que también Spider-Man se ha ido por ahí de picos pardos a otros sitios, pero sí veo esa similitud. Es que date cuenta que en el quinto capítulo pasa, ¿no? Lo que el ataque de los Viltrumitas al planeta donde estaba Omni-Man, ¿no? Y tiene al hijo con esas criaturas que envejecen súper rápido, toda esta movida, y Mark, hasta que vuelve a la Tierra, se pega dos meses. Aparte porque después se queda ayudando, reconstruyendo la ciudad, porque se siente culpable, porque el rollo de, joder, cada vez que vamos a cualquier sitio, lo que hacemos es joder a todo el mundo y destrucción, ¿no? Donde vamos siempre hay destrucción y tal. Entonces, como se siente culpable, ¿no? Entonces, pues quiere, ¿no? Pues, recrear la ciudad, ayudar y toda esta movida, ¿no? Y la movida esa de, me gustó mucho el rollo ese de llévate a tu hermano, porque, o sea, cuando sea un adolescente o ni siquiera va a ser un adolescente, todos los que su madre y todos los que conoce van a estar muertos. Eso es que le queda, ¿no? Y es el chip de cuando le dijo Omni-Man, ¿no? A Mark, ¿no? En plan, de toda esta gente que conoce aquí en el planeta Tierra va a morir. ¿Qué te queda? Y le dice, no, pues me quedarás tú, ¿no? Entonces, pues, y se lo lleva, ¿no? Al hermano. Y no sé, después de la parte esa de las criaturas estas marcianas y tal, pues como dicen ustedes, ¿no? Una excusa, entre comillas, para que los superhéroes estén en la Tierra y pase después, ¿no? Lo que es lo con el rollo del grupo este de las serpientes y tal. Sí, tal. Antes de pasar a eso, lo del otro planeta, tal, lo del hermano, haciendo la similitud con la primera temporada que acabas de hacer y tal, y sobre todo lo que habéis mencionado antes, de Debbie siendo una puta superheroína porque decide
que va a criar ella a un hijo que no es suyo, pero es el hijo de su marido y es hermano de su hijo, entonces sí o sí lo va a criar ella. Y el conflicto que hay, ¿cómo se llama el tío este de la cicatriz? Cecil. Cecil. El conflicto con Cecil. Me puto flipa como ella se impone y dice, no, pues mi coño, que a este chiquillo lo crío yo. Porque mira cómo he criado a Mark y mira cómo ha salido, pues. Sí. Exacto, es verdad. Lo dice ella. No, cuando le dice, no, nosotros tenemos no sé qué, en nuestro departamento tenemos tal, no sé qué, dice, ¿quieres crear un chiquillo en un laboratorio? Dice, no, tenemos nubes pintaditas, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y no sé por qué me hizo pensar en The Voice, en el rollo del patriota, ¿sabes? En plan de, ¿quieres criar tal? Después pasa lo que pasa, ¿no? Que no se vuelven putos locos y son seres como un poder que te cagan. Y bueno, eso, ¿no? Lo de los marcianos y tal, lo de la invasión esta, pues, guay. No sé. Vemos ese, ¿no? Pues la relación de Amber con Amber es la de... joder. ¿Atom Eve? Amber, no. No, esa es la novia. Amber es, ¿no? Ah, no, Amber es la novia. Amber es la novia, de verdad. Gracias. Pues con Atom Eve y tal. Y lo que decía es que es normal, o sea, que haya, porque si siempre están haciendo función de superhéroes, siempre van a estar juntos. Cosa que es lo que con su relación Amber no es. Entonces, no quiero decir nada, pero bueno, yo creo que... Se ve venir, ¿no? Tampoco es nada después. Oye, otra relación que también avance y mejora un poco es la de Mark con Immortus, ¿eh? Inmortal o el jefecito ese que llevan ellos. Que sabes que al final se terminan hasta dando la mano de buen rollo y tal cual, buen trabajo, tal. Porque por un momento, digo, no me puedo creer yo que se vayan a pegar estos dos aquí con toda la que tienen montada encima. Pero el nota dijo: no, tienes razón, tú eres más fuerte, más rápido que yo. Venga, lleva tú el dispositivo, tal. Y digo, eso lo vi bien. Y ahí también, pues, como que mejoró un poco la relación entre ellos, ¿no? Porque no se llevaban del todo bien. No, estaba no muy inmortal, de confiarse. Perdona, antes de lo que iba a decir antes. Me hace mucha gracia, tío, porque la perspectiva es como si tuvieras aquí a un lorito que es tu conciencia diciéndote las cosas que dicen mal. Sí, sí. Es una novia tal. La escenografía es perfecta. Bueno, ¿qué estábamos diciendo? Aquí vas a decir que guapos los suéteres de Valle Inclán. Por supuesto. También. Ah, sí, lo de Immortus y tal. Que no solo la relación con Mark, que también, sino su propia introspección. Vemos un poquito más de lo que se cuece por su cabeza cuando llega Allen, el alien, y se le va la puta olla y se enfrenta a él y tiene que llegar Mark en plan, oye, cojones, si sois los dos buenos, ¿qué hacéis peleando? Y Allen en plan, no sé, tío, este que está loco. Sí. Pero al final, el tío dice, tenéis razón, y se pira. El pavo está obsesionado con Omnima. Exacto, eso voy a decir. Que ahora sabemos que hay otro Viltrumita desertor, que lo vimos sale en el capítulo quinto y se vuelve, ya no me acordaba ya, en el sexto, y te lo vuelven a comentar. Sí, exacto. Dato de gran importancia para la trama. Sí, es el que parecía que quería matar a Allen, ¿no? Desconectando la maquinita y tal. Lo que quería era hacerle más fuerte. Y si no, pues sí, que muriera, pero bueno, esa era... Sí, era un rollo cara cruz. O vivías y te hacías más fuerte o te ibas a dar, pero tenía que correr el riesgo. Pero a mí lo importantísimo de este personaje es esa barba. ¿Era postiza? ¿O se la arrancó, ¿sabes? En plan de... Pero me arranco, me dejo el bigotito, en plan de... ¡Ojo! Oh, eres un Viltrumita. Tienes bigote. No, o sea, espérate porque el Team Herramientas Taylor le hace un chiste al Immortus, esto, el inmortal, al final. Además, esa barba es un truño, nada, tal. Tienes toda la barba menos lo que mola, tal. Exacto. Falta el bigotazo. Que yo recuerde en los cómics, sí,
revela que él es Viltrumita, que también más o menos se puede oler un poquito, pero a mí esa escena de... Es que se arranca la barba, se da el bigotito, y Allen, hostia, es que eres Viltrumita, tal, no sé qué, o sea, no sé, a mí me hizo mucha gracia el rollo. Total, Allen, personajazo, brutal. Y bueno, ya hemos dicho, ¿no? Lo de los marcianos, tal, al final, pues bueno, la batalla, tal, esto, lo otro, ¿no? Pues consiguen con una media bomba, no sé qué, o algo así, para desorientar a eso durante un momento, ganan la batalla, rescatan al astronauta, tal. Los marcianos, en plan, sí, pero el traidor este se tiene que quedar. Y Mark, como es Mark, hace, pues, no. Y salen huyendo con la nave, tal, y tenemos esa escena de Mark rompiendo la, ¿no? Destruyendo las otras naves y tal, sin herir a nadie. Que en el cómic no, creo que no es así, es más hardcore, ¿sabes? En plan, revienta y si muere, me da igual. Pero bueno, detallito, ¿no? Diferencia del cómic y tal. Y bueno, la trama de los tíos estos... Y el abracito sí. Cuando vuelve a la nave de Eve, de la Thor. Aquí hay tomate, ¿sabes? Este huevo quiere... Bueno, y el detallito de que esta trama realmente no termina, porque justo al final del último capítulo, pues aparece un bicho de estos y le coge la cara al astronauta que está en su casa, bla, bla, bla. Entonces ya veremos a dónde va esto, pero sí, por favor, vamos a meternos ya en la otra trama. Sí. Es la que me mola. Sí, y bueno, eso, ¿no? Pues está, pues como dice, ¿no? Está este evento, no puede haber otro, ¿no? En plan, ¿no? Los superhéroes están, no sé qué, y pasa eso, ¿no? Y ya más es decir, estaba Rex, vamos a decir la Atman, no recuerdo el nombre. ¿Y quién era el otro? Duplicate, coño. Joder, cómo puedo olvidarlo. Y bueno, pues... Sangre, gore, muertes y... no sé, tío. A mí me puto flipó. Me puto flipó el rollo, tío. No recordaba, porque esto... Tío, he leído los cómics hace un montón de tiempo, pero sí, lo típico. Va pasando y va refrescando, ¿no? ¿Qué les pareció todo? Sé que es una bomba, pero... Los personajes, la muerte de Duplicate, la no muerte de la otra y lo que pasa con Rex. Que es brutal. Loco, claro, con Duplicate. ¿Quieres hablar tú primero, Javier? Bueno, yo Rex pensé que amochaba. Y ya me. No es que me cayera bien, pero que me hacía gracia el personaje. Dije, no, qué putada. Lo de Kate, lo de Duplicate, sí me dejó loco. Pero loquísimo. Digo, Dios, ya no quedan más, no quedan más. Mierda. Me dejó loquísimo. Y de lo de la pequeñita, como pasó en el quinto, que lo vi la semana pasada, ya me había olvidado de ella. Y hoy cuando sale, digo, ¿qué le está pasando a este? Y sale de dentro y digo, hostia, es verdad, que se la había tragado a esta, tal. Y me sorprendió. Así que... harto, muy harto. Y después sí que tuve mi rollo, mi momento de, venga ya, y estás vivo después de que te peguen un tiro en la cabeza. Y con la misma dice, chacho, estás viendo, ¿sabes? Y esto es lo que más te extraña, todo lo que estás viendo. ¿Qué? Y enseguida se me quitó y seguí disfrutando, ¿sabes? Tuve una décima de segundo de lógica vulcana y dije yo, ¿qué? Apaga la lógica, déjate de mierda. Estás viendo lo que estás viendo, disfruta, jodido. Y funcionó, que te cagas. Me encantó, me gustó mucho más esta trama, ¿eh? Sí, gustándome la otra también, ¿eh? Aunque como me da asquito, pues. No. Tango. Igual que tú, ¿eh? A mí la otra trama también me gusta mucho, pero es que esto es espectacular. Yo, para empezar, no esperaba que fuera a morir ninguno. Cuando al principio empiezan ahí, pim pam, tal, y claro, con Duplicate tenían ese juego de matar a muchos de las copias que va fabricando y entonces tienes mucho gore en pantalla sin necesidad de matar a un personaje del todo. Claro, cuando ya ves que matan a la que es el uno, ¿no? Que así, o sea, la original, ya dices, exacto, hostia puta, aquí... Uy, te he tocado. Vale, ya está. Vale, pues. Dices, hostia puta, aquí probablemente no vaya a morir solo esta tía y vayan a morir más. Yo sí que sabía que Rex iba a sobrevivir, ¿vale? Lo que pasa es que yo no me pensaba ni de coña que le fueran a volar la puta cabeza, porque en el capítulo, en el 5, termina con la pistola aquí, pero no dispara. No.
Entonces yo dije, bueno, a lo mejor llega Cecil, llega alguien, justo mata al tío y mira, y este se salva. Y claro, empieza el capítulo 6 y le vuelan la puta cabeza y dices, pero qué cojones, qué coño está pasando aquí, todos muertos, tal. Vale, sí, después resulta que este, pero dices que es increíble, evidentemente, que un tío sobreviva de un tiro en la cabeza. Puede pasar, realmente, pero bueno, sí, es bastante suspensión de la incredibilidad, ¿no? Sí. Y eso, pero no lo han representado en plan, ahora me levanto y los mato a todos, tal. No, el tío va hecho mierda, pero hecho mierda, es que ni ve. Mm. Y tenemos la quedada de... No, porque es que soy prácticamente plan, invencible. Sí. Y lo hace el nota, estuvo guapo eso. Estuvo guapo. Sí, sí, sí. Sí, a mí, te digo, a mí me flipó. Lo de Duplicate sí. Sí, sí, recordaba que moría. Que después ese es el rollo, ¿no? Con lo que pasa con Inmortal, de que realmente después de tantos años vivo, esto, lo otro, como que dice como que es la, digamos que es la primera vez que quería a alguien o de repente ha perdido a alguien, ¿no? En plan de... O querer de una manera o no sé, o sea, de manera amor habrá querido muchísimas mujeres, pero habrá muerto, yo qué sé, por el tiempo. Y en plan, como él tiene, no es consciente del tiempo, ¿no? Por el rollo, pues no, pensaba que tenía mucho más tiempo con ella, tal, esto, lo otro, y está ahí, está jodido, ¿no? Y el jueguito que te da esa piba con ese poder, Sky. ¿Mm? El jueguito que te da esa piba con ese poder, digo. Claro, claro, no, no, Inmortal tampoco es tonto del culo, ¿sabes? En plan de, joder, tengo mi pareja y 200.000 más, ¿sabes? Imagínate, el cabrón. Y no soy infiel, ¿eh? Y no soy infiel. No sabes, claro. Y bueno, y después de... La levantadita de cabeza, ¿eh? Que no. Escuche, incierto. No, no, yo de qué coño se ríen, ¿tal? ¿Qué pasó? Miré la cabeza como un suricato. No me había dado cuenta yo, que coño sería. Perdón. No, no pasa nada. Hay que empezar a hacer clips de estas mierdas para subirles sí, el short sí. Y esas cosas. Sí, sí. Sí. Lo mejor del vídeo va a ser esto, sin duda. Sí, joder, sí. Yo pescando, tío, no me cosque, qué mierda. Bueno, ¿por dónde iba? Yo no sé. Pide tus palabras, bueno. Fuerza. Bueno. Si quieres, sigo yo. Joder, ¿qué estaba diciendo? Ah, bueno, la de la Atman esta, que creo que en el cómic sí muere. Y que la mantenga viva me da un poco igual, porque como decía Javi Wan, es que ni me acordaba. Claro, no es un personaje nada relevante en lo que es en el grupo y esto, pero bueno. Y lo de Rex, tío, brutal, ¿no? Que aquel le arranca la mano, más se ve como el hueso, tal, y el disparo, ¿no? Yo sí sabía, porque sí me acordaba que eso pasa exactamente igual en los cómics. Y no sé, tío, el rollo de nota se levanta, tal, y empieza a darle cuera encima con el hueso, tío. Así, en la cara, tal, empieza a destrozarle la puta cara. Mientras nota el plano del nota y los chinguitos de sangre que saliéndole del disparo en la cabeza, tal. Puedo hecho una puta mierda. Brutal, tío. No sé. Te digo, al principio sí es verdad que era un personaje odioso y estaba hecho para eso, ¿no? Pero no sé, tío. Al final me cae bien. ¿Eh? En plan, pues el pobre es cortito, pero lo intenta, tío. Y no sé, y al final tiene buen fondo. Un ego como vamos, pero buen fondo, tío, y es su escena, es su momento, ¿no? Pero mola que en ese mismo capítulo él se da cuenta, dice, han tenido que volarme la puta cabeza para darme cuenta de que es un hijo de puta con todas las mujeres con las que he estado, tal, no sé qué. O sea, incluso esa conversación final con Mark es bastante hardcore. Sí. Joder, tío, han tenido que volarte la puta cabeza para eso. Sí, sí, para darte cuenta, ¿no? Y no sé, tío, bestial. O sea, como decimos, la trama de los bicharracos marcianos, esto está de puta madre, pero esta, aparte por ser más hardcore gore, pues bueno, pues
con la muerte de Duplicate y tal, y yo qué sé, y todo lo que conlleva, ¿no? Y bueno, poca cosa más, ¿no? Cecil intentando convencer a la madre de Mark para tal, ¿no? Lo que habíamos comentado, en plan, yo eduqué a Mark y mira cómo salió. La niñera. Lo de la niñera, que está claro, ¿no? bueno, señores. Se nos olvida una cosa que a mí me ha molado bastante y son los libros de Omnibus. Libro. Ah, ¿verdad? Sí, es verdad. Que son clave para esta trama. Sí, exacto. Bueno, sí, terminamos con eso, ¿verdad? Bueno, pues eso, ¿no? La niñera, tal, esto, para cuidar a Oliver, que lo llaman Oliver, ¿vale? Tsubasa en japonés. Tsubasa, sí, Captain Tsubasa. Por el rollo del abuelo de, ¿no? Del abuelo de Mar. Y bueno, pues eso. Y la niñera, eso, ¿no? En plan, vengo de parte de Cecil, tal, no te voy a engañar, pero pa, la nota súper sincera, pam, pam, y al final, pues, David, vas a ser tú, ¿no? Y tal, ese es el rollo. Lo de los libros. Tango, ¿qué te pareció todo el rollo? Cuéntame. Aparte de que es clave para la trama, me ha gustado. Me ha gustado, ¿no? Porque parece que Omniman todo lo que hace lo hace perfecto y resulta que escribía novelas con sus propias historias que encima eran reales y no las compraba ni el tanto. No las quería nadie. Sí, eso, sí. Eso me ha hecho gracia. Me ha hecho gracia. Hombre, porque también es lógico, ¿no? Si se hubiera hecho famoso con estos libros y tal, pues Mark desde el principio hubiera sabido de qué libros está hablando su padre. Pero esto tenía que ser una pequeña investigación, entonces. Han jugado bastante bien con eso, tiene sentido. Y hostia, no sé, mola las historias que cuentan, la llegada al planeta este de los bichos que pueden acabar con los Viltrumitas, tal. No sé, es muy, muy interesante. Así sí, que, está guay. Sí, claro, porque cuando dice lee mis libros, claro, él hacía guías de viajes y tal, ¿no? Entonces, claro, no te vas leyendo y dice, habrá algo en clave, ¿no? Ahí y tal, pero nada, y claro, cuando va a dar con el sastre este de los superhéroes, que era colega de Omniman, lo de los libros de ciencia ficción, digamos, que tenía y tal, y ahí contaba la historia, y por eso, que ahí contaba, claro, de todas las aventuras que tuvo conquistando planetas y todas las movidas que tuvo Omniman, pues claro, y ahí va, o sea, contando cositas del el tío ese con el cañón aquel, no sé qué, que, ¿no? Alguna alusión, no recuerdo que si es un personaje tal cual, pues es una metáfora de algo, sí, y después lo de los bicharracos estos, ¿no? Que sí pueden con los Viltrumitas, ¿no? En plan, diciéndole a Mar las debilidades para combatir a los Viltrumitas. Tú, Javi, ¿qué te pareció toda esta movida? Nada, bien. Buenísimo, buenísimo, y ya todo lo demás lo han comentado ustedes, así que buenísimo. Me gustó mucho el girito, ¿se puede llamar girito? No, bueno, pero sí me gustó. Me gustó. Muy bien. Okay. Va que muy bien. Ok. Y bueno, y al final eso, ¿no? Que aparece... Cañón infinito, creo que lo llamaban. ¿Cómo? Cañón infinito. Sí, creo que sí. Creo que sí. No recuerdo más. Y bueno, terminamos eso, ¿no? Que aparece Allen, todo masado ya, todo en plan tocho, ¿no? Y le cuenta la movida, ¿no? De que quiere que lo recluten, tal, esto, lo otro, y Mar dice que no, que con toda la movida que está pasando y todo este rollo, tal, de que no, esto. Pero le cuenta la historia de los libros y él como que las escanea y tal, para, ¿no?, para conocimiento de, pues, la organización esta, Galáctica contra Imperio Viltrumita. Y poco más, ¿no? Y ahí queda. No sé si siempre ese pequeño... Si me necesitas, ahí estaré. Cuando exacto. Llegue el momento, le dice, no voy a fichar por tu equipo, pero si me necesitas, exacto, voy a estar. O cuando se haya la batalla, ¿sabes? ¿No? En plan tal, cuenta conmigo, ¿sabes? Ahí está. Hazme una llamada perdida. Ok. Y bueno, y después lo que ya habíamos comentado, ¿no? De los bicharracos esto, que está el astronauta en su casa, tal, esto, una gomita, y está el bicharraco y tal. O sea, que la trama esa continúa. Y ya está. Poco más, ¿no? No, poco más que comentar, yo creo que... ¿No? Hemos tocado bastante pendientes al próximo jueves, a ver. Sí, sí, jueves, recuerda, Javi, recuerda. Jueves. Pues bueno, algo más que quiera comentar, o vamos dejando ya este vídeo planchado, ¿no? Nada, planchadito. Sí, que si no me equivoco, y aquí no me están engañando, la temporada tiene 8 capítulos, o sea que faltan 2.
que breve se va a hacer así, ¿no? Con el parón este en medio, tal cual. Sí, la verdad que sí. Pero bueno. A ver si después la siguiente temporada no hay que esperar tanto. Ojalá. Pues bueno, queridas momias de Asumir y Pachucos, este ha sido nuestro vídeo opinión de lo que nos ha parecido el quinto y sexto capítulo de esta segunda temporada de Invencible. Ya saben que se pueden suscribir a nuestro canal, como Rato Free, dejen un comentario, si like, compartan todo esto, ¿vale? Esta semana a tope en el canal, Shogun, Acolyte, vídeo viendo el tráiler, que se luchó bastante a Javi Juan, no voy a repetir. ¿Qué más, Javi Juan? Recuérdame. X-Men 97. Sad Unboxing de Hera Syndulla, de la Black Series de Hera Syndulla, que ya está también en el canal disponible. Domingo, la semana en figura, con el señor Tango. O sea que... y ya veremos qué más se cuece para la próxima. Okay. Pero a tope, ¿eh? Un montón de vídeos en el canal, así que ya saben, apoyen, compartan, comenten y denle mucho amor, ¿vale? Tango, un placer como siempre, igual que hayas podido llegar y que te mejores, ¿eh? Gracias. Javi Juan, un placer como siempre. Sí, señor. Pues nada, nos vemos en próximos vídeos directos o lo que sea. ¿Sí? ¿Lo quieres decir? Bueno, nada, un placer estar aquí. Para la mejor parte del vídeo. Venga, nos vemos en la próxima. Chao. Peace.